Entre el público, miembros de la plataforma y en el hemiciclo, los historiales de las víctimas que estudia la justicia. O sufrimiento de María, que agardou 7 meses, o de Isolina, de Félix, de José Ramón, de José Emilio. David, Jesús, Félix, sobre imputar a políticos, o a médicos, o a responsables sanitarios de mortes de persoas, me parece unha trampa moral inadmisible. Hasta 3 veces usou o presidente este calificativo. ¿Vostedes creen en algún instante que algún membro do goberno, algún médico en Galicia, negou un tratamento por un tema económico? Señorías, creo que isto non é admisible e eu, dende logo, non yo admito. Según as cifras de Feijóo, se destinaron 130 millóns al tratamento de pacientes con hepatitis C. O Servizo Galego de Saúde, Galicia, os médicos de Galicia, os hepatólogos de Galicia, os farmacólogos de Galicia non merecen este xuízo sumarísimo. Non vimos aquí a facer un xuízo moral, vimos aquí a pedir explicacións polo que aparece nos autos judiciais. Pida disculpa polo desprecio que tuvo e polos ouvidos sordos que lle fixeron os profesionais da sanidade e os enfermos. Depure as responsabilidades, ou as responsabilidades, señor Feijóo, acabará recaendo única e exclusivamente sobre vostede. E si arrancou o debate calificando como inadmisibles estas acusaciones, Feijóo lo cerrou considerándolas indignas. Silencio. É indigno que empecen a campaña electoral utilizando a sanidade unha vez máis para facer unha campaña electoral. Las palabras de Feijóo no fueron suficientes para la plataforma de afectados, que exige disculpas públicas. Que sus palabras en Madrid fueron propias de un canalla político. La plataforma lamenta que el Sergas asuma la defensa jurídica de los 2 cargos investigados, que están citados mañana jueves ante el juez.